¿Qué tal estáis chavales? Bueno, hoy no sé realmente de qué os voy a hablar, pero bueno, me apetecía, pues eso, tomarme un colacaito después de, de cenar y bueno. Eh, no sé y dejar el qué que blog nocturno más raro no pero bueno hoy a ver y mm... ya me he cascado con la causa o que si este vídeo sale mal no voy a tomar otro recuerdo que una vez cogí y me puse a hacer un blog nocturno no y resulta que, bueno, después de haberme lo, haberme lo bebido entero, porque yo normalmente cojo, me lo tomo y subo el vídeo, ¿no? Pues resulta que cogí, nada, lo que hice fue y repetí otra vez el vlog y me tuve que, que volver a beber otro vaso de Cola simplemente para hacer el vídeo, ¿vale? Eso realmente hay gente que, que no lo sabe. Bueno, si se lo he dicho yo sí, pero si no, normalmente no lo sabe. Y a veces que cojo y si nunca suelo hacer corte de los vídeos ni suelo hacer nada, es todo así de seguido y bueno eh, solamente de a lo mejor de 13 o 14 blogs nocturnos que llevamos pues una vez solo ha sido por la que he cogido y he hecho esto vale eh, he cogido y tuve que repetir el este y la verdad es que claro te tomas un vasito de leche después de haber cenado y, y te llena con galletas y eso y encima yo que me las como de dos en dos o de tres en tres pero si coges por ejemplo y te lo estás tomando italia y y tienes el estómago que no puedes más pues si quieres hacer ese vídeo pues lo va a tener que hacer vale y bueno eh, os quería comentar un poquito que a ver si mañana a ver si mañana puedo eh, coger y eh, bueno mmm, ponerme a editar el vídeo de que tengo grabado desde hace ya uf, dos semanas vale que es el de los retos y luego también eh, me encantaría hacer el de las gra grajeas se llama me parece puede ser de Harry Potter, esa que sabe muy mal y todo esto, pues ese me encantaría hacerle también, ¿vale? Pero eh, digamos que este el de las... Es que no sé si es grajeas, gra... ¿no? Sí. De Harry Potter creo que son así. Que una de los fortes de... sabe mal y todo este rollo, seguro que muchos de vosotros la habéis visto, en el que, bueno, son unas cuantas personas y eh, hay una ruleta, ¿no? Que esa indica, pues una persona que a lo mejor tiene que comerse una hay unas que saben muy bien y otras que te hacen incluso vomitar porque tienen a lo mejor eh, sabor de bomba fétida o de vómitos o de un montón de cosas vale y bueno he visto que para el reto este de este que os estoy comentando este último no que todavía no está grabado ni nada está grabado el de las nubes pero este no pues digamos que hay bastante gente que está interesada en hacerlo vale de momento pues bueno eh, seríamos cuatro y luego hay dos chicas que están interesadas también en hacer este, este reto. Y la verdad es que bueno, que en total seríamos seis personas. Y yo creo que va a estar muy guapo. Así que nada más que terminemos con, con este reto, que a ver si lo edito, lo preparo y demás. Pues eh, que ya mañana me pondré sí o sí. O sea, es que si no, no lo puedo dejar más tiempo. Porque ya lleva grabado puf, semana y media y siempre de tal. Y bueno, aunque no lo suba un sábado pues eh, si lo subo un miércoles, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que sepáis que eso, que la verdad es que ahora que llega el buen tiempo, pues bueno, te quieres estar distraído, pues también todo el día en casa o cualquier cosa, pues no, no, no mola haciendo buen tiempo, ¿no? Entonces, digamos que haremos bastantes retos y, bueno, más o menos eh, hay muchos. Lo que pasa que los que están ahora en mente, pues es primero editar el que tengo y luego ya, pues grabar ese que os estoy comentando y luego ya Dios dirá, ¿vale? Porque luego tampoco sé eh, qué cosas pues pueden venir bien. El caso es que, bueno, esas se anima así gente a salir y tal y no sé qué, siempre caras nuevas. Además, las dos chicas que se supone que van a salir son muy majas. Y sí, si si porque eso, o sea... La, ellas pueden salir ahí perfectamente Esa es una risa porque ya me han dicho a mí que no las importa Les daría un poquito de vergüenza el primer vídeo Pero bueno, ya les he dicho yo Que en este canal sois la hostia Y que queréis un montonazo a la gente Y realmente Yo estoy muy contento con todos vosotros Y os lo digo sinceramente Que para mí, os lo he dicho siempre Sois muy importantes En el sentido de que, no sé Cuando Harmurdo está mal Pues no sé eh, Como que siempre estáis ahí, ¿no? y no me quiero poner sentimental que ya <laughs> llevo un día muy, muy muy jodido y no quiero esto vale pero bueno deciros que eso que más o menos pues no tenía un tema tampoco en concreto que hablar ni nada así que perdonar muchísimo si no es igual que el otro blog pero bueno sí por lo menos hablando delante de la cámara ya sabéis que me gusta mucho y que no sé mmm, digamos que por decirlo así de alguna manera me desahogo un poco, ¿no? Hablando por la cámara y tal, ya que se ha convertido en mi fiel amiga que nunca me falla y bueno. En fin, chavales, pues nada, este será un poquito así más corto y deciros que ya mañana pues tendréis que ir a clase y tendréis que todo, tendréis que madrugar y demás. Y bueno, pues, um, me empieza la semana con fuerza y hay todo esto y yo creo que nada más. Me gustaría quedarme un ratillo más, pero bueno. Ya digamos que hoy he dicho así un poquito esto de los retos y tal. Y a ver si sí o si me pongo, ¿vale? También espero pues, no sé, tener la energía suficiente para hacerlo, podría ser, por decirlo así de alguna manera. Pero bueno, ya veremos a ver cómo transcurre en los próximos días y cómo todo. Y bueno, el caso es no parar. Y bueno, un consejo para el que lo quiera tomar, es que, bueno... Mmm, Nunca deje de hacer lo que os gusta. O sea... Pase lo que pase. Vosotros os lo digo sinceramente que tirar para adelante. Y ya está, ¿vale? No me... No. Voy a cortar el vídeo y ya está. Bueno. Hasta mañana.